Jeffrey Epstein, un multimillonario y amigo del presidente de los Estados Unidos, está en la mira de la justicia por tráfico humano. Bajo su imagen de empresario exitoso se escondía un verdadero enfermo sexual. Ángela González nos tiene esta historia. El multimillonario Jeffrey Epstein, amigo de Donald Trump, entre otros influyentes nombres, fue detenido bajo cargos de tráfico sexual de por lo menos 40 niñas. Parte de los abusos habrían ocurrido en esta mansión de Manhattan del año 2002 al 2005. Un juez concedió a las víctimas abrir los récords para ser procesado a nivel federal en Nueva York, luego de que la Fiscalía de la Florida los había mantenido sellados. At least we know this time, everyone's gonna know what is happening as it's happening, and that's gonna be important. It's very hard for things to just disappear when it's not done in darkness. Lo más extraordinario es que 11 años atrás, Epstein había conseguido un acuerdo con el ahora secretario de Trabajo de Trump, Alex Acosta, quien fue fiscal del sur de la Florida, para sellar el caso civil en su contra. Solamente pagar 13 meses de cárcel en una prisión estatal de lujo por solicitar prostitución a una menor, desestimando cargos criminales federales. Los fiscales en Manhattan anunciaron que pedirán todo el peso de la ley en su contra, que podría traducirse en 45 años tras las rejas, si es hallado culpable. Es inexplicable para mí. El fracaso de la fiscalía en Miami, instruido por cargos en Miami y por los mismos actos que él aparentemente ha cometido aquí en Nueva York. Luego de su comparecencia en esta Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, Epstein fue detenido sin derecho a fianza hasta la próxima audiencia que ha sido fijada para este jueves. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV.